Bienvenidos. En la definición del maltrato a menores es necesario recalcar el carácter intencional, nunca accidental, del daño físico, emocional o de los actos de omisión llevados a cabo por los responsables de su cuidado. El propósito de estas acciones es lastimar o injuriar al menor. Abusos por castigo físico, sexual, abandono, acción corporal, emocional, educacional, explotación laboral, abuso institucional, son problemas aún sin soluciones efectivas. ¿Cuál es la situación de los menores en Honduras? ¿Se cumple la legislación y tratados internacionales suscritos por el país? Hogar, alimentación, salud y educación, ¿son accesibles a este sector vulnerable de la sociedad? Soy Patricia Molina y le invito a que nos acompañe en la siguiente hora de su programa Escenarios. Comenzamos. En los últimos 5 años, los porcentajes de maltrato físico a menores por parte de sus familiares se han elevado. El silencio de los autores y de cómplices genera hospitalizaciones, lesiones para toda la vida, daños emocionales y, en el peor de los casos, muertes. El Observatorio contra la Violencia y Representantes de Derechos Humanos en Honduras han denunciado que en los últimos años han ocurrido 7.255 asesinatos de menores. El Observatorio contra la Violencia y Representantes de Derechos Humanos en Honduras han denunciado que en los últimos años han ocurrido 7.255 asesinatos de menores. Desde 1998 hasta el primer trimestre del 2012, la cifra de muertes violentas de menores de ambos sexos entre los 5 y 22 años se encuentra en la impunidad. Violencia familiar, asesinatos de menores relacionados con actividades delincuenciales, secuestro, venta de infantes para adopciones y extradición de órganos son parte de este grave problema aún sin resolver. Lo que pasa es que el escenario político y social para la juventud en este país es un escenario muy incierto, no digamos para la juventud y la niñez. Asimismo, el maltrato que ejercen en el seno del hogar progenitores en contra de sus vástagos provoca graves lesiones o muertes. A los hospitales públicos llegan numerosos casos de niños quemados, fracturados o mutilados, porque a un adulto pensó que era la mejor manera de disciplinar. La desintegración familiar, falta de valores morales, crisis educativa, marco legislativo sin relación efectiva, débil sistema judicial, penal, crisis económica, crimen organizado, son factores relacionados a la violencia contra los menores. En los tribunales de la República se llevan casos de asesinatos de menores por parte de miembros de la policía. Sin embargo, la mayoría de casos terminan en la impunidad. Nosotros, en el Movimiento de Derechos Humanos, creemos que la seguridad no es ciudadana, la seguridad es pública y es una función social del Estado para con los niños hasta el adulto mayor. En referencia a la débil situación de falta de empleo en el país, se trata de alentar la inversión para que genere empleo, pero en clima de inseguridad atenta contra el capital nacional y extranjero. En la mayoría de casos de familias desintegradas, la mujer fue abandonada por su esposo o pareja. La mayoría de ellas tratan de sacar adelante a sus hijos, pero la crisis económica adversa estos esfuerzos. Ante esta situación, las maras intentan reclutar a miles de jóvenes en barrios y colonias. Es ahí en donde las madres solteras se enfrentan a estos problemas. En muchas ocasiones, cuando los representantes de los poderes del Estado visitan sus comunidades, les preguntan si seguirán con las mismas promesas o brindarán soluciones. Estas son sus respuestas. En el caso del bono de 10.000, garantizamos que la madre lo administre, pero eso no garantiza como Estado que va a ir a la escuela, 200 días de clase. Al estar en la escuela va a recibir el bono de leche, que también aprobamos en el Congreso, la merienda escolar, y de igual manera estamos trabajando en la calidad educativa. Así vamos a levantar este país. Mientras la población del país trata de sobrevivir a una época de crisis económica y de seguridad, continúan elevándose las cifras de violencia contra los menores de edad. De ahí que el gobierno y pueblo deberán unificar esfuerzos para que se esclarezcan las miles de muertes de menores en el país. Trata de menores es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, sexual, trabajos forzados,
retirada de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Este es un delito internacional y viola los derechos humanos. Sobre estos hechos, conozcamos los que ocurren en Honduras. Según investigaciones de organismos del Estado, ya sea dentro o fuera del país, muchos de los menores son secuestrados para vender órganos importantes de su cuerpo a personas que los necesitan. Explotación de menores mediante venta o mendicidad por parte de sus progenitores. La contratación de menores en negocios o empresas sin pagar el salario mínimo o brindar las condiciones de seguridad adecuadas son parte de estas acciones ilegales. Pero entre todos estos delitos, el tráfico sexual de menores creciente en el país. En centros de masajes o casas de citas de San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y de otras ciudades se ha logrado rescatar a menores de edad. De hecho, la parte de la explotación sexual comercial es la que más se ha trabajado, porque el tema de la explotación laboral no aparece como un delito en nuestro código y es necesario regularlo definitivamente como existe en otros países, pero sí está regulado todas las figuras que se desprenden de la explotación sexual comercial y en cuanto a explotación sexual comercial ya muchas personas han sido acusadas por diferentes tipos de delitos, desde el ofrecimiento de un servicio sexual, igualmente por proxenetismo, igualmente por utilización de menores en espectáculos públicos, igualmente por pornografía. Son muchos casos los que la Fiscalía ha presentado en este sentido porque se cuenta con el respaldo en el Código Penal que persigue como delito este tipo de acción. Solo en este año se han denunciado el desaparecimiento de 214 jovencitas en el país. Muchos de estos casos fueron en búsqueda del sueño americano, intentando la migración ilegal. A la fecha, 21 jovencitas fueron rescatadas de casas de citas en acciones coordinadas de autoridades hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas. Actualmente existe un proyecto de reformas al Código Penal para que se eleve las penas a la pornografía, poniendo condenas de reclusión. Asimismo, se contempla penas más severas contra padres de familia o particulares que utilicen menores para las actividades de mendicidad. Muchos niños y niñas han muerto bajo las llantas de automóviles por realizar estas acciones en calles y avenidas del país. La Fiscalía normalmente realiza algún tipo de operaciones en las cuales se trata de verificar juntamente con los demás entes la existencia de este tipo de explotación laboral. De hecho, muchos menores en algún momento han sido recuperados de la calle, sobre todo cuando existe algún tipo de explotación de parte de personas adultas o de parte de sus padres o de parte de algunas personas responsables. Las autoridades del país deben redoblar esfuerzos para recuperar a los menores extraviados. Las bandas de delincuentes hondureñas están involucradas en las redes internacionales. Estas mafias de proxenetas se manejan en Guatemala, México, Canadá o Estados Unidos, naciones en donde hay mayor tráfico de niños y niñas justamente para ser explotadas sexualmente. Para proteger a los menores de los diferentes tipos de abusos, ¿qué acciones concretas se realizan en el Congreso Nacional? Conozcamos la posición de los legisladores. El compromiso del gobierno de respetar, proteger y promover la seguridad de los menores es un elemento clave en la creación de un entorno confiable. Con frecuencia las autoridades se niegan a admitir que existan problemas de esta índole en el país. Pero la realidad es otra. La explotación infantil se halla en esta sociedad sin que se tomen las acciones pertinentes. Prácticamente hay ya un mercado en nuestro país de turismo sexual de personas extranjeras que vienen solicitando menores de edad y no necesariamente
solo niñas, sino que muchas veces también varoncitos. Entonces son cosas que hay que tener cuidado, comenzar a tratar de hacer algunos cambios, a tratar de penalizar y ver qué es lo que se puede hacer. Pero esto tiene que requerir un trabajo en conjunto, no solamente el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el ente que tiene que legislar. El tráfico de niños, tráfico de niñas, es un tema transnacional. Lo estuvimos trabajando, estuvimos valorando. El tema de la narcoactividad también de la misma forma. El problema es que los alcaldes en general no han tomado la responsabilidad. La ciudad tiene ese gran problema y no vemos que se está haciendo absolutamente nada. Pero para eso tenemos que trabajar integralmente y con todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Y eso, ahí creo que está el secreto. Las personas que interactúan con los niños y niñas poseen la motivación, el conocimiento y las habilidades suficientes para detectar y combatir cualquier abuso cometido contra la protección de la infancia. Estos serán menos expuestos a padecer maltrato si son conscientes de su derecho a no ser explotados o conocen los medios de los cuales disponen para su protección. Un sistema de vigilancia eficaz es aquel que registra la incidencia y naturaleza de los abusos contra la protección de la infancia y permite adoptar medidas estratégicas. Bueno, tenemos una comisión de la familia y una comisión de la niñez y hemos venido trabajando durante estos 2 años de la mano con la primera dama de la Nación, Roselena de Lobo, que también está muy interesada en el tema, y estamos a punto ya de finalizar un paquete de medidas para poder frenar este abuso infantil. No podemos seguir siendo indiferentes con esto que está a la vista de todos los hondureños y no podemos seguir siendo ajenos a esto. Así que estaremos nosotros como mujeres desde el Congreso Nacional y el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, tomando las medidas que sean necesarias, así como lo hemos hecho en materia de seguridad y educación, para frenar este abuso infantil. El problema del abuso y explotación contra los niños y niñas es una dificultad alarmante que necesita de medidas continuas de prevención y protección efectiva. Es preciso que el gobierno se comprometa a crear marcos legislativos que se ajusten a las normas, políticas y programas internacionales y que en realidad se implementarán en aras de proteger a la infancia. Pausa comercial. A nuestro retorno abordaremos el acoso psicológico de maestros y el abuso entre los escolares o bullying.